Señor, regáleme su nombre, su cargo y su nombre, por favor. Mi nombre es Miguel Mirajón. Pues en cuanto a las actividades que se realizan normalmente, hay una en especial en donde pues, hace una invitación abierta a todo el público, sobre todo a los niños. Platícanos de qué se trata. Nuevamente se acerca el día del niño para haber enviado una función de lucha libre aquí en la CTM el día 24, después de las 4. Le mando un reconocimiento a nuestro amigo Luis Bar, nuestra historia deportiva. Una cuenta de recuperación de 50 pesos, los niños gratis. ¿Esto es nada más para los sindicalizados o la gente que está interesada, por ejemplo, en festejar el Día del Niño? Puede también quiera venir aquí, la gente es invitada. Viene el día de hoy a ver al diputado Rodolfo Escobar, un amigo de siempre, de toda la vida, y el aliado de los sindicalizados. Quiero saludarlo, y hacerle la propuesta para el espacio. Ya le dije al espacio, dice que sí, siempre está apoyado. ¿Qué opina de pues, el trabajo que viene realizando el diputado desde un inicio como legislador local aquí en Guerrero? Yo creo que ya conoce lo que son el área laboral y los obreros. Qué bueno que hoy sea un diputado y le beneficia a los trabajadores, y él lo ha hecho en su presencia en el Congreso, y yo creo que vamos a seguir avanzando. La gente lo pide en el 2015 para candidato a presidente municipal de Acapulco por el partido que sea. Pues sería bueno que la gente vea la trayectoria de su nombre, que se lo ha ganado, y lo respeto, es un hombre sencillo y humilde, y que bueno, si ya tiene esa idea, la gente lo apoya, pues será bienvenido. ¿Algo más que desea agregar, señor? ¿Algo más que desea agregar? No, pues un saludo a todos los compañeros que me están viendo y trabajadores. No vayan a faltar el día 24, después de las 4 aquí en la CTM. ¿Nombre y cargo nuevamente? Mi nombre es Fidel Miramón Ortiz, secretario general de la sección 56 de los. Muchas gracias.